Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el gallinero, en el que nos vamos a meter a analizar el partido que se viene en un par de horas entre River y Talleres de Córdoba, en realidad entre Talleres de Córdoba y River, porque es un partido que se va a jugar en suelo cordobés, por la fecha número 8 de la Copa de la Liga del Fútbol Argentino, una Copa de la Liga del Fútbol Argentino que entra en la segunda mitad de la primera ronda y ya empiezan a ser decisivos cada uno de los partidos que... Que se vayan de desarrollando, porque están muy parejas las zonas, tanto el grupo A como el grupo B, están muy parejos, equipos que hoy en día están en zona de clasificación, no tienen asegurada la clasificación en los cuartos de final. Y como decimos, cada partido y cada duelo vale muchísimo. Por ejemplo, River se enfrenta a Talleres, River está en zona de clasificación, Talleres de Córdoba no lo está, pero el Millonario tiene 13 puntos, mientras que Talleres de Córdoba tiene 11. Así que si el elenco cordobés gana este partido, se mete en zona de clasificación y River queda fuera de la zona de clasificación. Y lo mismo que estamos hablando para este partido, para tantos otros que se van a desarrollar en esta fecha número 8 y en las fechas que se vienen, que además tenemos fechas bastante seguidas. Porque entre semana tenemos la fecha número 9, fin de semana siguiente tenemos la fecha número 10. Después, River va a tener Supercopa Argentina frente a Estudiantes. Fecha número 11, fecha FIFA, fecha número 12. Ahí se finaliza marzo y en abril. Quedan la fecha número 3 y la fecha 14, que son las últimas dos jornadas de la Copa de la Liga, con el comienzo de la Copa Libertadores para muchos equipos, con el comienzo de la Copa Sudamericana para muchos otros equipos. Así que el calendario empieza a ser apretado y la Copa de la Liga se pone más caliente en su etapa de definición. Y este partido, como decimos, va a ser una buena medida para el Millonario porque va a estar enfrentando a un equipo de los que tienen aspiraciones en este torneo, de los que tienen ganas de meterse entre los ocho mejores y tienen sustento futbolístico como para hacerlo. Y un taller de Córdoba que viene siendo difícil para River en los últimos años. Hace bastante tiempo que River no gana en suelo cordobés. El último triunfo fue por dos tantos contra cero en un partido bastante raro en el que el River de Marcelo Gallardo estaba peleando la punta del campeonato. Frente a Talleres de Córdoba también. Y River gana ese partido por dos tantos contra cero. Pero un partido en el que River se queda con 10 futbolistas a los 10 minutos del primer tiempo. Lo aguanta muy bien. En el segundo tiempo tiene una nueva expulsión. Y sin embargo el millonario gana por dos tantos contra cero. El último partido que River gana, como decimos, en suelo cordobés. En donde ha tenido más de un traspié en los últimos enfrentamientos. Además Talleres de Córdoba lo ha eliminado por Copa Argentina. En la Copa Argentina del año 2023 lo eliminó en octavo de final. Así que es un equipo difícil el, el cordobés. Que además para River. Particularmente es un rival eh, complicado. Bueno, veremos además esta situación que tiene el elenco de Martín de Michelis de dificultad para salir a jugar de visitante. Ha tenido algunos triunfos en este torneo que han eh, maquillado un poco los malos desempeños que venía teniendo. Le ganó a Riestra de visitante, le ganó a Barraca Central de visitante, pero eh, no saliendo de, de lo que es la zona de, del Gran Buenos Aires. Cuando excede, digamos, sus viajes, este lugar es donde empieza a tener complicaciones serias. Y eh, bueno, el millonario va a tener que empezar a hacerse fuerte visitante porque, si bien como decimos, está en puesto de clasificación, no le sobra demasiado y va a querer llegar a las últimas fechas con eh, bastante tranquilidad respecto a, bueno, lo que es eh, todavía esta primera mitad de campeonato que está todo por verse. ¿Cuál es el, el elenco, el equipo que tiene River pensado para enfrentar talleres? Bueno, Franco Armani en el arco. La defensa puede ser Herrera o Bocelli, porque se habló de que el uruguayo podía ingresar al equipo en la posición de lateral derecho en este partido. González Pires y Pablo Díaz, la dupla central de siempre. Enzo Díaz por el lateral izquierdo. En el mediocampo, lo más probable es que juegue Villagra, que jugó como único 5 frente a Boca. Bueno, acompañado de Aliendro o de Fonseca. Habría que ver cuál de los dos eh, acompañaría a, a Villagra, que, bueno, ex futbolista de Talleres, va a tener un partido especial después eh, lo que tiene que ver con la parte más creativa Barcos una fija se habla de que puede ingresar Echeverry pero lo más probable es que sea Nacho Fernández el otro futbolista que esté cercano a Barco en la creación y en el ataque Colidio y Borja ya recuperado de su lesión van a ser eh, los que comanden el ataque de River que eh, bueno Va a enfrentar, como decimos, al conjunto cordobés que tiene tres futbolistas que tuvieron pasado millonario en, dentro de sus filas y seguramente eh, hay grandes chances de que sean titulares. Ellos son Alex Vigo, Giroti y eh, Bou. Así que bueno, tres futbolistas que eh, supieron vestir la camiseta de River van a estar enfrentándolo en este partido, como decimos, por la fecha 8 de la Copa de la Liga. Un detalle a tener en cuenta, que empieza a pesar también en esta fecha, los futbolistas que tienen cuatro amarillas, eh, en lo que tiene que ver con River, tiene cuatro amarillas Nicolás Fonseca, así que de recibir una tarjeta amarilla más, se perdería el siguiente encuentro, todavía no sabemos si el ítalo uruguayo va a ser titular, o bien puede llegar a tener algunos minutos en el segundo tiempo, pero es uno de los futbolistas que llegan, como decimos, con cuatro tarjetas, y está al límite de eh, perderse un partido, de eh, recibir una tarjeta amarilla más. Déjenme ver, a ver si me estoy olvidando de alguna situación. Pequeño detalle, Simone Lanzini, que se mencionaban, como que podían estar dentro de los convocados, porque tienen el alta médica ya de, del cuerpo médico de River. Bueno. Tienen el alta médica, pero no van a estar entre los convocados. No están entre los convocados frente a Talleres. Es probable que sí puedan eh, ser parte de los convocados para el miércoles, en donde River va a recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero por una cuestión más que nada de que no tienen un ritmo futbolístico todavía que el cuerpo técnico pretende que tengan para eh, reinsertarse dentro de los futbolistas que sumen minutos en el Millonario, bueno, no van a ser de la partida frente a Talleres de Córdoba. No van a estar ni siquiera en el banco de suplentes porque no han sido convocados para este partido por la fecha número 8 de la Copa de la Liga. Por supuesto, como siempre le decimos, nos vamos a reencontrar después del partido para analizar todo lo que deje este duelo. Y a aquellos que no estén suscriptos, les pedimos que se suscriban al canal porque ayudan muchísimo a este proyecto que estamos haciendo con tanto cariño para todos ustedes. Saludos y nos reencontramos con lo que deje el duelo.